Good afternoon, everybody. As we start getting ready for our final presentation of the conference, I want to make two announcements. First, Berta is going to be speaking in Spanish, so we have translators available. If you need translation into English, walk to the back of the room, and then they'll give you a device, and then you'll be able to tune in into what Berta is talking about, okay? The other announcement that I want to make is after Berta's presentation, we have a reception. I think I've been mislabeling it slightly. Reception means three things. We're going to have a music ensemble. We're going to have some food, maybe not to fill you up, but at least to carry you for a couple hours. And I don't know how much, but there'll be alcohol. Something else to look forward to, right? So I'll leave you with our moderators, Luis Cárcamo Chante, professor in the Department of Spanish and Portuguese, and Pablo Millalén, graduate student, a PhD student in Lilas. And then it's in the quadrangle room upstairs. We'll guide you. We'll guide you there. So it's on the third floor, okay? One floor up, okay? Thank you for being here. Marimari Compuche, Inche Luis Cárcamo Huachante Piñen, Inche Mapuche Huilliche Ñen, Inche Ayuclen, Ñimelpanto, Fachi Chagumeu, Puta Picuma Pumeu. Marimari Pulanguen, Marimari Pupeñi, Marimari Puche, Marimari Puguenui, Inche Luis Cárcamo Huachante Piñen, Inche Mapuche Huilliche Ñen, Inche Ayuclen, Ñimelpanto, Marimari Lamguien, Marimari Lamguien, Berta Zúñiga Cáceres, Marimari Peñi, Pablo Millalén Lepín. Permítame comenzar haciendo un reconocimiento y agradecimiento al hecho que hoy nos encontramos sobre territorios indígenas colonizados y que forman parte de la gran isla Tortuga, uno de los nombres ancestrales para estas tierras del norte, Futapicum Mapu, Indemapuche, en la lengua mapuche. Reconocimiento y agradecimiento a los pueblos que forman parte de la historia indígena y los que han llegado a ser parte de la historia indígena en estos territorios. En estos territorios donde también lo que muchos pueblos nativos en estas regiones, como los pueblos coahuiltecos, apache, comanche y otros pueblos, tienen como referencias territoriales sagradas que son the sacred springs, las fuentes sagradas, como por ejemplo lo que hoy día conocemos como Barton Springs, The Sacred Springs en San Marcos, The Comal Springs, The San Pedro Springs, entre Austin y San Antonio, que son todas fuentes o manantiales de agua sagrados para las tradiciones indígenas aquí en lo que hoy día llamamos Texas y el suroeste de Estados Unidos, pero que han sido violentados, vulnerados, ocupados, colonizados por la industria del capital urbano, turístico, comercial y de todo tipo aquí en estas tierras. Por lo tanto, también un homenaje para esas fuentes sagradas hoy día que siguen siendo parte de este territorio colonizado, pero que sin embargo para la memoria indígena ancestral aquí siguen estando presentes como referencias de dimensión espiritual y materialmente sagrada. Quiero decir que es un privilegio para quienes formamos parte de la comunidad académica comprometida en el desarrollo de los estudios latinoamericanos y los estudios nativoamericanos e indígenas aquí en Austin, Texas, hoy tener la presencia de Berta Zúñiga Cáceres. Su presencia simboliza y encarna la lucha de todo un pueblo, el pueblo lenca, y los pueblos y comunidades
que luchan por proteger o recuperar las aguas y las tierras hoy vejadas, destruidas o amenazadas. Water is life, el agua es vida, fueron los gritos que surgieron desde Standing Rock en abril del año 2016, y son gritos y voces que se escuchan desde el norte al sur de este continente que nosotros desde el punto de vista de los pueblos indígenas denominamos Avellala. Es la lucha que se da a lo largo de Avellala, desde el norte hasta las tierras del sur indígena, donde las comunidades resisten y defienden ríos, esteros, lagos, aguas oceánicas, las arterias vitales, de la Ñuque Mapu, la madre tierra. Hoy los dejaré con el Peñi Paulo Millalén Lepín, doctorante en Lilas y también miembro de la comunidad de Native American and Indigenous Studies en UT Austin. Paulo precisamente está escribiendo su tesis doctoral titulada Agua y Territorio, los efectos ambientales, sociales y culturales de la industria forestal en el Lof Mañuco, en lo que hoy día se llama sur de Chile. Lof significa comunidad en la lengua mapuche y Mañuco significa agua, árbol de agua, el mañío del agua. El mañío es uno de los árboles nativos allá en el sur indígena. Co es agua y por eso que allá en el sur indígena hay tantos lugares que llevan esa marca del agua. Mañuco, Temuco, Mayeco, Lumaco, Coyimaico y tantos lugares que llevan esa marca de las aguas ancestrales. Curiosamente, estábamos hablando con Berta y Paulo que entre el 2020 y 2021, como comunidad Historia Mapuche, organizamos un foro virtual donde participaron Moira Millán desde el territorio mapuche de Argentina, Carlos González desde los territorios indígenas de México y también Berta Zúñiga Cáceres desde el territorio Lenca. Y quien moderó en aquella ocasión ese foro virtual a nombre de la comunidad Historia Mapuche a principios del 2021 fue Paulo Millalén Lepín. Así que hoy día estamos de nuevo continuando esto que nosotros llamamos Nucham, conversación con la hermana Lalamguén, Berta Zúñiga Cáceres. Bienvenida, Paulo. Mari Mari Compuche, Unemaita Chalekunanta Tani Kyogundo Gumeo, Inche Pantani Mapumeo, Chile Pingi, Uluta Fachanta Maita Mlepanto Fachi, Chercato Werukameo, Ninta Guinea Lamien, Ninta Guinea Huitran, Paluta Honduras Mapumeo, Feita Rumecumezumu Lamien, Eiminta Mulepan, Fachanto, Tufachi Dumumeo, Tufachi Mapumeo. Es una introducción en Mapudungún, el idioma mapuche, el idioma que nosotros hablamos en lo que hoy es el sur de Chile. Y sobre todo se usa para fortalecer la diplomacia indígena, ¿no? Y más aún cuando interactuamos entre distintos pueblos. Dicho eso, a continuación estará la presentación de la Lamien hermana Berta Zúñiga Cáceres, que se titula La defensa del río Hualcarque, un camino de justicia para el pueblo Lenca. Bueno, la Lamien, hermana, proviene de Honduras, un país situado en el centro de Avellala, América Latina. Ella es activista social y directora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. En su rol, ella aboga por los derechos sociales, culturales y ambientales del pueblo indígena Lenca, frente a los megaproyectos que permanentemente amenazan con intervenir sus respectivos territorios, es decir, desestabilizarlos y dañarlos desde una perspectiva indígena. Berta, quien hoy nos acompaña, también es hija de la reconocida lideresa Berta Cáceres Flores, quien el año 2015 recibió el premio Goldman, premio conocido como el Nobel Verde en el campo medioambiental. Berta Cáceres, su madre,
Como consecuencia de su digna lucha y la lucha de su pueblo, fue asesinada el año 2016. Por lo tanto, Lamien, hermana, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Un gusto, pues, poder estar aquí y hablar sobre algo tan importante como es el agua y, pues, esta preocupación que existe en el mundo, pues, también por cuidarla, salvaguardarla. Lo que yo voy a contar, pues, no es tanto, ¿verdad?, es de una experiencia académica, más bien es de la vida, de mi propia experiencia, de la experiencia de un pueblo. Pero bueno, una historia que lamentablemente se repite por todo el continente y también que es una historia conocida, la de los pueblos que luchan en defensa del agua contra proyectos hidroeléctricos. Entonces, a pesar de que esa historia suele ser llena de violencia, de noticias trágicas, de pues problemas de persecución, de amenazas. También quise titularlo como un camino de justicia, porque desde nuestra lucha, desde nuestro proceso de resistencia y desde las maneras que encontramos para afrontar estas situaciones, pues construimos los caminos de justicia que normalmente los sistemas de impunidad en cada uno de los territorios no nos pueden dar. Por eso lleva ese nombre. Y bueno, yo quería empezar hablando sobre lo que nosotras consideramos el origen del problema, de lo que se convirtió posteriormente en la lucha de la comunidad de Río Blanco en defensa del río Hualcarque, pero también el origen de nuestra lucha, y es el golpe de Estado que vivió Honduras en el año 2009, que es un golpe de Estado del nuevo siglo, denominado las supuestas transiciones democráticas, y como muy bien lo dijimos en Honduras en ese momento, temíamos que se repitiera como un patrón por otras regiones también de la Vía Yala, como efectivamente pasó. Este golpe de Estado, que fue un golpe pues, militar, una de las primeras acciones que hizo fue la transformación del marco normativo y legal con la entrega de numerosas concesiones para empresas. Esas concesiones, la mayoría de ellas son dadas en territorios indígenas, garífunas o campesinos. Solo en nuestro territorio, que es un territorio relativamente pequeño, se dieron 41 concesiones. Estas 41 concesiones pues, no gozaban de la consulta previa, libre e informada, que es un derecho establecido en los convenios internacionales. Y por tanto, pues las organizaciones que hacemos la lucha territorial nos manifestamos, hicimos denuncias formales en contra de esas decisiones que se tomaban desde un Congreso Nacional golpista que atentaba no solamente contra la democracia en su sentido más amplio, sino también contra los derechos fundamentales de las comunidades. Bueno, decir que por supuesto las organizaciones y el COPIN como parte del movimiento social en Honduras hicimos también nuestras acciones de calle, estuvimos más de 3 meses luchando para tratar de revertir este nefasto golpe de Estado que fue imposible por toda la represión militar, pero sin embargo fue ese parte de ese esfuerzo para denunciar lo que estaba pasando en nuestro país. Bueno, con ese golpe de Estado se vivió una reconfiguración del modelo económico en Honduras, produciendo una aceleración. No solo fueron proyectos hidroeléctricos los que se dieron en concesión. Durante el 2010 y el 2014 se dieron más de 300 concesiones también para la explotación minera, para la construcción de algunos parques eólicos. Y bueno, este es un mapa de los intereses territoriales en Honduras. El pueblo Lenca está ubicado en la zona suroccidental, en los departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Bárbara, La Paz, Comayagua. Y pues eso solo ubica gráficamente dónde están ubicados esos proyectos hidroeléctricos que están identificados
con el color celeste o el azul más claro. Bueno, esto lo hablamos porque es imposible entender una historia que nace en una comunidad desconocida, a cómo esto se convierte también en una lucha de todo un país y también en la lucha de un continente que vive este mismo patrón de violencia, de despojo, y donde también intervienen muchos actores internacionales. Entonces, para nosotras, pues es muy importante también el estudio de esa configuración de lo que se llama el cambio de la matriz energética que se vive en el mundo, pero que lo estamos sufriendo las comunidades indígenas particularmente. Bueno, yo podría contar muchas cosas acerca de nuestro propio, de nuestra lucha, de todos los obstáculos que hemos encontrado, de los esfuerzos que se han hecho, pero quería hablar de lo que es la metodología de la resistencia que hemos tenido. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante también aprender de nuestras propias estrategias y de lo que sí podemos hacer como comunidades frente a grandes poderes económicos, políticos, militares. Entonces, en primer lugar, pues algo que es muy importante es la lucha local. Creo que todo proceso de resistencia tiene que tener pues una base fuerte de resistencia, de claridad, y eso, ¿verdad?, es lo que hemos tenido en nuestro territorio. El pueblo lenca está compuesto por muchas comunidades, no es una comunidad, es una diversidad de comunidades que defienden no solamente los ríos, sino que también los territorios en todo lo que implican, luchando por la titulación comunitaria de la tierra, porque el Estado reconozca esa posesión histórica que hasta ahora sigue siendo desconocida. Entonces, a nivel local, pues las estrategias de las comunidades han sido, en primer lugar, pues la protesta social frente a muchas veces el ser ignorados y no ser escuchados y escuchadas. Pues se han hecho acciones territoriales que son bastante parecidas en otros territorios de la Vía Yala. Bueno, el 1 de abril del año 2013, la comunidad de Río Blanco hizo algo que nosotros llamamos una toma, que es como bloquear, un bloqueo de la carretera para impedir que esa maquinaria que no escuchaba a las comunidades lograra entrar al territorio de la comunidad. Esa protesta, esa toma se sostuvo durante más de 6 meses. Ahí vivían mujeres, niñas, niños, ancianos, ahí se hacía la comida, ahí se dormía para cuidar que esa maquinaria pues no lograra entrar hacia el río Hualcarque, que es un río sagrado en la cosmovisión del pueblo lenca. 6 meses después, esta concesión la tiene una empresa hondureña, pero en ese momento era ejecutada por una empresa china llamada Sinohidro. Pues 6 meses después de esa toma, uno de nuestros compañeros, que líder de la comunidad, fue asesinado por un militar que resguardaba el plantel de la empresa, y a raíz de ese acontecimiento la empresa china decidió retirarse del proyecto y dejó a la empresa hondureña, pues la dejó, la abandonó. Luego, pues intervienen otros actores internacionales a través de su financiamiento, a pesar de este suceso, de muchas denuncias que había realizado el COPIN en vida, nuestra compañera Berta Cáceres, pero pues se sigue sin ser escuchado. Algo muy importante también en esta estrategia de la lucha local es la práctica, ¿verdad?, de lo que las mujeres feministas denominan el poner el cuerpo para sostener la lucha. O sea, no es a través solamente de panfletos o de acciones digitales o de solamente hablar, sino también es cuando nos toca poner el cuerpo, que implica muchas cosas para pues evitar la violación de nuestros derechos. También, bueno, decir que para nosotros la naturaleza también ha conspirado a nuestro favor. 6 meses después de esa acción,
la misma montaña se derrumbó, tapando la carretera que inicialmente había hecho la empresa, lo que pues ya no fue necesaria mantener esa toma porque pues la propia naturaleza no permitió el paso de la maquinaria. Y bueno, también decir que pues obviamente está el valor espiritual de la tierra, aquí se ha hablado mucho de la espiritualidad, y decir que pues hemos hecho también muchas bendiciones al río Hualcarque por toda esa lucha en la que no solo participó la comunidad afectada, sino que todas las comunidades del pueblo lenca que son aledañas también se sumaron a la lucha. Eso decimos que molestaba mucho a los empresarios, a los banqueros, porque decían, ¿y ustedes qué andan haciendo en este territorio? Si este es nuestro territorio, nosotros, todo es nuestro territorio, y ese río es sagrado para todo el pueblo lenca, así que estamos presentes todas las comunidades. Y eso también es muy importante. También está el nivel de la articulación y la lucha nacional. En primer lugar, la solidaridad entre los pueblos. No solamente muchas comunidades lencas transitaron en defensa del río Hualcarque, sino que también hicimos pues encuentro de pueblos, y eso también daba mucha más fuerza, pues no teníamos fuerza militar, no teníamos grandes recursos económicos, no teníamos las fuerzas represivas del Estado para luchar a nuestro favor, pero sí teníamos la fuerza entre pueblos. Ese bueno, es el encuentro del pueblo lenca y el pueblo garífuna, porque pues, la lucha del Copín, que nació hace 30 años, nació en unidad también con otros procesos también para visibilizar los derechos de los pueblos indígenas en Honduras. Y bueno, también de manera conjunta se realizaron denuncias formales, la denuncia pública, la denuncia legal, la movilización nacional a nivel del país, también la denuncia de quién es la empresa. Algo que hemos aprendido muy importante es encontrar quién es la empresa, cuál es su nombre, pero quiénes son sus accionistas y quiénes son sus dueños. Eso que debería ser algo muy fácil en nuestro país, y creo que en muchos otros países es difícil. Nosotras accedimos a información con muchísima dificultad para ubicar quiénes eran los dueños realmente de ese proyecto, quiénes estaban participando del financiamiento de ese tipo de proyectos. Y bueno, otro nivel de la lucha es el nivel de la lucha internacional, porque tampoco nuestra lucha jamás la hemos hecho en solitario. Tanto hemos aprendido cómo resisten los pueblos en otros territorios, qué es bueno, qué es malo, porque también pues, las empresas son especialistas en generar conflictos intercomunitarios, en dividir a las comunidades, en corromperlas, pues nosotras también usamos ese aprendizaje que tienen otros territorios para saber cómo afrontamos también esa propia situación. En ese sentido, decir que una de nuestras estrategias es que Copín es parte de una escuela internacional de afectados y afectadas por represas, que se llama el Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas, por las represas de América Latina, donde nos hemos sentado a estudiar qué es lo que pasa con el modelo energético en el mundo, qué es lo que pasa con esta transición energética que se está viviendo. Sabemos que las energías fósiles van a acabarse y sabemos que el capitalismo no puede vivir sin energía. Por tanto, ese capitalismo se prepara para vivir una transición donde las supuestas energías limpias, las energías verdes, pues van a ser las nuevas energías, pero son energías que son hechas en nuestros territorios, en el sur global, bajo el mismo modelo de despojo, de violencia que ha generado el modelo extractivista. Por eso decimos que igualmente son energías que forman parte del modelo extractivista. Dicen, no, pero es que las represas son energías verdes. No son verdes, están despojando, están destruyendo la naturaleza, están violentando los derechos de las comunidades. Esa, verdad, es nuestra escuela, estudiar ese modelo de transición, y es también reflexionar de por qué los pueblos que menos hemos contaminado, es más, los que más hemos cuidado de la naturaleza, hoy tenemos que pagar y asumir las consecuencias de esta transición energética de la manera más cruda,
más violenta y responsabilizarnos por la contaminación que nosotras no hemos generado. Pero también decir que a nivel internacional algo muy importante es el estudio y la investigación sobre los bancos y las empresas que participan de estos proyectos. Para nosotras, ¿verdad? Y por eso pongo esa fotografía, esa es la fotografía de la sede del Banco de Desarrollo de Holanda, uno de los financiadores del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que quería construir esa represa. Y bueno, nosotras, aunque hemos logrado detener ese proyecto, y esa es una victoria pues que no siempre tiene cualquier comunidad, porque generalmente por la fuerza se somete a los pueblos, pues eso es algo importante. Pero decir que esa concesión hoy al día de hoy se ha convertido en un producto financiero de los que los bancos internacionales que tenían como garantía de los préstamos el propio proyecto siguen especulando y siguen pasándola de banco en banco y nosotros rastreando quién tiene ahora las acciones sobre esa concesión. Y ese es un modelo de operación que se vive en muchos territorios y del que es muy importante también lograr aprender ese funcionamiento. Bueno, decir también que nosotros hemos logrado impulsar algunas acciones importantes también en esto que denominamos nuestro camino de justicia, como aquí mismo en Estados Unidos logramos introducir una ley que aquí se llama como un acta, llamada la Ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos, para que Estados Unidos corte la ayuda militar que le da a Honduras, o bueno, la ayuda en materia de seguridad se llama, que va a terminar en gran apoyo económico al ejército de Honduras, hasta que no se han detenido los actores intelectuales del asesinato de mi madre y nuestra compañera Berta Cáceres. Y esa es una acción que, pues no sabemos qué tan exitosa puede ser, pero que ha generado mucha, durante estos años generó mucha presión política al Estado de Honduras para tener algún tipo de resultado. Entonces, estos son ejemplos también de lo que a nivel internacional y bueno, también lo que los académicos, las académicas, investigadores, organizaciones sociales que están en coordinación y en alianza con organizaciones territoriales de base, porque nosotras somos eso, una organización de base que no tiene grandes capacidades, pero que no, esta articulación internacional también nos ha servido muchísimo para eso. Bueno, el punto tercero que quería hablar es, pues, lógicamente el patrón de la muerte. Sabemos que, pues, este modelo de operación de empresas asesinando a liderazgos sociales, persiguiéndoles, criminalizándoles, no solo a los liderazgos, sino también a las organizaciones, a las comunidades, es eso, un patrón. También la manera en que las empresas y los bancos se disfrazan de proyectos buenos, de proyectos verdes, que se disfrazan también negando la garantía de derechos. Por ejemplo, ese banco holandés decía que las comunidades de Río Blanco y aledañas no eran un pueblo indígena y por tanto pues no había ninguna obligación de consultarles de manera previa, libre e informada. Nosotros le dijimos, ¿y un banco de Holanda qué va a saber de qué son los pueblos indígenas? Pero es parte de una estrategia también de negación de los derechos y lógicamente en países donde son vulnerabilizados. También, pues lógicamente, el patrón del asesinato a las mujeres, sobre todo las mujeres lideresas que alzan su voz, que tienen papeles activos, que tampoco tienen miedo, ¿verdad?, de hacer esa lucha y que tienen una voz muy potente, que se convierten en amenazas, ya no solo a un proyecto en particular, sino también a un sistema de despojo y de violencia que está ocupando cada vez más las comunidades indígenas, negras, campesinas y rurales. Entonces, pues nosotras identificar ese patrón es muy importante para compartirlo, para dialogarlo y generar estrategias en conjunto que puedan permitir pues otros modelos de vida, otros modelos energéticos
basados en los derechos de los pueblos y de las comunidades. Y recordamos también que un patrón de la criminalización era decir que estas mujeres que han sido asesinadas por su lucha no eran asesinadas por eso. Se dijeron que eran crímenes pasionales, que eran suicidios, que eran cualquier cosa, menos por lo que realmente era, que era por su lucha. Y eso también es muy importante tenerlo claro, porque es una estrategia que se ha venido repitiendo una y otra vez y que lamentablemente se sigue repitiendo y que debemos desmantelar y desestructurar también desde nuestros propios caminos de justicia. Bueno, decir sobre que, bueno, frente a ese patrón de muerte tenemos también la lucha de nosotros los pueblos y decir pues que el primer punto que quería compartir es que hoy el río Balcarque sigue sin ser apresado, aunque es una concesión que se dio por 50 años y que sigue pues estando vigente, hemos logrado detenerlo por la pura lucha y el puro sacrificio de nuestros compañeros y compañeras, y esa empresa pues fue detenida. Aunque bueno, nos ha costado muchísimo, como les decía, eso no es muy frecuente, lograr detener un proyecto no es muy frecuente y creo que es muy importante también reconocer esas victorias. También el segundo punto que quería comentar es la denuncia internacional a las entidades bancarias que dan financiamiento para la violación de los derechos de las comunidades indígenas. Visibilizar quiénes son esas empresas, quiénes están detrás, qué es lo que ganan, por qué lo hacen. Y bueno, también acompañar esas mismas estrategias de resistencia es muy importante. También decir que pues nosotras tuvimos una experiencia internacional que era ante, bueno, en el 2016 con el asesinato de mi madre y nuestra compañera, pues no teníamos ninguna confianza sobre el proceso de investigación desarrollado en Honduras, uno de los países que tiene una impunidad de arriba del 92%. Entonces, en ese sentido, nosotros quisimos configurar una especie de grupo internacional de investigación como el que se tenía en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en México. El Estado de Honduras nunca aceptó un grupo como este porque, bueno, ya se sabía, ¿verdad?, pues lo que significaba para un Estado que está involucrado en un crimen como estos, pues asumir un grupo de ese tipo. Sin embargo, nosotros lo que hicimos como una estrategia es que igual conformamos un grupo internacional de personas expertas, independientes, que nos permitieron sistematizar y, bueno, luchando nosotras en Honduras para obtener la información de los expedientes de investigación, nos permitió sistematizar también parte de la evidencia que existía. Generalmente, ¿verdad?, en graves violaciones a derechos humanos es muy difícil encontrar prueba contundente o prueba simplemente, ¿verdad?, de los crímenes. Eso se ha visto repetido en muchos lugares de América Latina. Sin embargo, yo le decía que odiaban tanto la lucha que hacía el pueblo lenca y se confiaron tanto de esa impunidad que pudimos obtener información de dispositivos telefónicos, mensajes, grupos de WhatsApp que se habían creado específicamente para la persecución, el hostigamiento, las estrategias de criminalización. Uno de estos grupos tenía como nombre Seguridad y como siglas PAZH, que era, bueno, Proyecto Hidroeléctrico Aguasarca. Era un grupo de seguridad, supuestamente. Bueno, con este equipo logramos sistematizar esa investigación, lo que nos permitió pues desarrollar un proceso contra 7 personas, entre sicarios, personas vinculadas a la empresa y un militar del Estado Mayor, que es uno de los directores de los grupos de operaciones más importantes que existen en Honduras. O sea, un militar en activo participando en el asesinato. Y finalmente lo que logramos el año pasado, ¿verdad?, es tener ya la condena del presidente de la empresa, un ex militar
un militar de inteligencia que estudió en una escuela de inteligencia militar aquí en Estados Unidos que se llama la West Point, que utilizaron todas sus estrategias de inteligencia para romper a las comunidades y para infiltrar, perseguir e incluso operar el asesinato. Hemos logrado la condena de 8 de estas personas como un antecedente muy importante para Honduras, uno de los países con mayor impunidad, como yo les comentaba. Y de estos, 5 fueron militares o exmilitares. Eso, ¿verdad?, también es una información muy valiosa porque nos está diciendo para qué se utilizan la formación militar en nuestro país. Bueno, también decir que pues un elemento muy importante es el hecho de que asesinan a una persona para intentar detener la lucha de un pueblo. Y nosotras, pues, al contrario de eso, y también pues por nuestro compromiso con la lucha y con la memoria de nuestra compañera Berta Cáceres, hemos continuado esa lucha, no yo, ¿verdad?, sino muchas personas también en las comunidades, seguimos trabajando para pues lograr la garantía de los derechos para nuestras comunidades. Entonces respondemos que ante una muerte que intenta detener las luchas de los pueblos, pues nosotros respondemos con la continuación de las luchas. Y bueno, otro de los puntos es la visibilización de la falta de garantías de quienes defienden el agua, las montañas y los derechos de los pueblos. Creo que mucha gente que no conocía en vida a nuestra compañera Berta Cáceres la ha conocido, pues a raíz de lo que nosotros decimos, la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres, la siembra porque se vuelve a la tierra, y eso es importante porque permite visibilizar un conflicto que sufren no solamente el pueblo lenca, sino que están sufriendo muchas comunidades alrededor de nuestro continente y en todo el sur global, porque estamos viendo también patrones de invasión territorial en África, invasiones de invasión territorial en Asia, y son estos mismos bancos ubicados con sus sedes y empresas en el norte global invadiendo. Entonces, cuando hablamos de esa neocolonización, pues realmente no estamos equivocados. Pero bueno, lo importante es visibilizar que no se están cumpliendo esas garantías de derechos, que no se están cumpliendo esos estándares internacionales, y pues el reto que tenemos para lograr avances, ya no solo lo que está en las leyes, porque en temas de leyes pues hemos avanzado bastante, sino también en la práctica cotidiana. Y bueno, el punto último, ¿verdad?, es que muchos sistemas de justicia no logran alcanzar nuestras expectativas. Nosotros tenemos la alta frustración de que los actores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres siguen impunes, siguen en libertad, son banqueros, siguen ganando dinero, que nuestro río sigue concesionado, que los territorios del pueblo lenca siguen invadidos. Pero bueno, encontramos nuestras propias maneras de ejercer la justicia a través de nuestros ejercicios de verdad, a través de nuestros propios juicios éticos a las empresas, de nuestros propios juicios éticos a los femicidas, a los asesinos. Y encontrar esas propias prácticas de justicia también es algo muy valioso que ningún sistema opresor nos puede quitar. Y bueno, yo quería terminar pues recordando que esta es una lucha porque hemos estado hablando permanentemente del tema del agua, de diferentes enfoques, desde nuestras miradas de América Latina y del Caribe. Pero bueno, y lo hablábamos aquí con mi primita que está aquí presente acompañando, que mucha gente no cree en el cambio climático. Y bueno, decir que pues esta es una lucha que debemos hacer a nivel global. Si nosotras podemos hacer todos los sacrificios cuidando nuestros ríos, porque esa es nuestra misión. Nuestra misión allá es cuidar nuestros ríos, cuidar nuestras montañas. La misión aquí es diferente, ¿verdad? Pero lo que sí es que es una lucha global. Vamos a ver momentos seguramente muy difíciles. Hay muchos intereses en juego. Hay muchas máscaras también de lo que es verde, de lo que es bueno, de lo que realmente sí lo es.
Entonces, pues quería cerrar con esta frase que la dijo mi madre cuando recibió el premio Goldman, y dice: el río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza, defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Y esto último, ¿verdad?, nos hace ese llamado a la acción, pero también nos dice que sí hay otras maneras de vivir, que no debemos caer en ese juego de que nosotras, los pueblos, nos oponemos a todo. Allá tenemos hasta una canción de rap con unos compañeros de Guatemala que dice: nos llaman los antidesarrollo, y nosotros no somos antidesarrollo. Eso lo hemos repetido, creo que todos los pueblos originarios en todas las latitudes, porque sí hay otra manera de vivir que sea justa, digna por la vida, y donde también nuestras espiritualidades y nuestros otros sentires se posicionan como esa herramienta de la resistencia. Y ese secreto, porque los bancos, el FMO y todos los bancos que se involucraron ahí, nunca entendieron qué significaba el valor de un río sagrado. Muchas gracias. Salto Madre Lamien, muchas gracias por su presentación y por ilustrarnos también parte de la lucha de un territorio como en el pueblo lenca. Quiero rescatar una palabra que a mi juicio resume todo lo que se hace, ¿no? La vida, ¿no? La vida es por la cual de una u otra forma hay muchos pueblos luchando, pero al mismo tiempo está vinculada con el agua. O sea, si no tenemos agua, ni el ay monien, decimos nosotros en Mapudungún, no hay vida. Y no solamente vida de nosotros como che, como persona, sino también, como lo decía la Mien Berta, las múltiples vidas que hay en los territorios. Dicho eso, dejar abierta un espacio para que alguien pueda plantear alguna pregunta, aporte, comentario. Aprovechando que tenemos acá a la hermana como visita ilustre. Allá, adelante. Es que papel han tenido las universidades en la lucha o en el apoyo a las comunidades, o si ha habido algún contacto con las universidades. Bueno, sí, yo creo que yo les contaría una experiencia en particular. Pues una de las integrantes de este grupo de investigación de personas expertas fue una maestra, una profesora de derecho de una de las clínicas legales de la Universidad de California. Y bueno, sus estudiantes también nos ayudaron con todo el proceso de sistematización que tuvimos, que fue muy breve, porque pues la Fiscalía en Honduras liberó mucha información sin saber qué era lo que nos estaba dando, y nosotras en un tiempo pues récord logramos procesar esa información, y eso lo hicimos con la maestra y también los estudiantes, las estudiantes que después también nos hicieron como una especie de base de datos sobre toda esa información para luego pues hacer peritajes que nos sirvieron en los juicios. Hicimos documentos, análisis, que todo fue para los procesos legales que nos permitieron condenar a estos 8 asesinos. Esa es una experiencia, y sí, yo creo que pueden apoyar muchísimo desde las investigaciones. Por ejemplo, nosotros, para saber que FMO era uno de los bancos financiadores, eso lo investigó gente en Holanda, porque nosotros no sabíamos.
Entonces creo que esas colaboraciones internacionales son muy valiosas y muy importantes. Hoy tenemos una demanda contra ese banco, por cierto, en Holanda, por negligencia y bueno, por toda esa ayuda creo que ha sido posible. ¿Alguna otra pregunta? Allá. Mis congratulaciones, mi nombre es Marcelo, mis congratulaciones, Berta Cáceres, nosotros conocemos muy bien la lucha de su madre y que es una lucha que está en el mismo nivel de Che Guevara, de Mariano Franco y de todos los grandes liderazgos de América Latina. Mis congratulaciones, un honor tener usted acá y conosco. Mi pregunta es sobre el problema de desarrollo. Porque las comunidades tradicionales siempre cuando van a protestar contra los proyectos de desarrollo son criticadas porque como si no hubieran en consideración los problemas del progreso, del avance de las fuerzas productivas y nosotros estamos en un momento para pensar en alternativas que sean coherentes en términos de formas diferentes de cómo pensar el problema de desarrollo y mismo la integración económica de América Latina en el mundo. Y es una pregunta difícil, es una pregunta que no hay una respuesta muy pronta, pero me gustaría saber cómo los movimientos sociales de Honduras están reflejando sobre esta cuestión y cómo nosotros vamos a poder aportar nuevas perspectivas para un desarrollo efectivamente sostenible en el futuro. Muchas gracias por su presentación. Bueno, efectivamente es una pregunta que no puedo responder a cabalidad, pero bueno, yo creo que para nosotras, en nuestra propia experiencia, ha sido muy valioso el fortalecer muchas de las prácticas ancestrales, el volver a la tierra, incluso por una cuestión económica. Creo que ahora, pues, los efectos económicos que la guerra está teniendo, el alza de los combustibles, el incremento de los precios de toda la canasta básica, pues nos ha obligado a fortalecer en nuestros territorios el cultivo y también la diversidad de alimentos que estamos produciendo. Hemos hecho una experiencia de cultivar legumbres en una comunidad donde supuestamente por el clima no se podían producir y logramos hacerlo. Y pues el seguir usando los abonos orgánicos. También, bueno, decir que nosotras mismas estábamos desarrollando un debate sobre las energías propias, sobre las energías desde la visión de los pueblos indígenas que sí pueden ir bajo un modelo de respeto y que nos puedan servir pues para garantizar un derecho fundamental que también es el derecho a la energía. Ahí tuvimos un intercambio con una caravana de unos compañeros mexicanos y mexicanas que se llaman la Caravana del Buen Vivir, que le estaban enseñando a las comunidades del pueblo lenca a construir bicimáquinas. No sé si saben qué es eso, pero bueno, es usar licuadoras con bicicleta, usar cosas como con bicicleta, armar cosas eléctricas con bicicleta. Y bueno, esa era como una experiencia, pues, porque es parte de eso, de nosotros tenemos que ver nuestras alternativas. Sí, vamos a resistir aquí deteniendo estos proyectos, pero también, bueno, cómo resolvemos la vida material de las comunidades, que sí, también debemos hacerlo. Y también hemos hecho un intercambio con algunos arquitectos y arquitectas hablando sobre perfeccionar las técnicas de construcción con tierra, porque, bueno, nosotras usamos los adobes de tierra, y pues estamos viendo cómo perfeccionar esas técnicas y cómo no dejarnos invadir tanto por el cemento o por otros, digamos, productos que son más de otro tipo de construcciones y de otros mercados. Entonces creo que eso también son cosas que cuestan mucho, mucho trabajo, pero que sí para nosotras es muy importante desarrollarlo porque es resistir y cómo generar algún tipo de alternativas. Bueno, aquí está una compañera garífuna, allá las comunidades garífunas tienen una planta procesadora de aceite de coco que ya empezó y que está pues logrando procesar coco en grandes cantidades y eso también es como parte de ese modelo alternativo. Pero bueno, sí, nosotros creemos que es muy importante en todo el modelo de desarrollo pues la garantía de los derechos de las comunidades indígenas,
que todavía no se aplican en nuestros países, y pues también parte de nuestra estrategia es seguir trabajando para no solamente crear un marco normativo, porque pues las leyes son a veces solo papel, sino también prácticas institucionales de respeto a nuestros derechos, y pues también ser actores y actrices en la construcción del modelo de desarrollo en nuestro país y ser escuchados, tener una vocería fuerte para que también los gobiernos asuman esas miradas que nosotras y nosotras mismas tenemos. Gracias, Lamin. Había una mano levantada por acá. Usted. Muchísimas gracias por la presentación. Soy un estudiante aquí de la Universidad de Austin y yo soy de Honduras. Y quería preguntar, yo estando a la distancia y mis compañeros que están aquí en la universidad, ¿cómo podemos apoyar a la lucha? ¿Cómo podemos ayudar a ser más vocales sobre los problemas que hay en nuestro país, Honduras, con nuestros compañeros de nuestros pueblos? Bueno, yo creo que hay muchísimas maneras de apoyar, pero creo que algo ya muy importante es pues compartir de la lucha, compartir, hablar aquí también sobre lo que está pasando. Y bueno, creo que sería importante poder pensarse algún proyecto de investigación o de colaboración con alguna de las organizaciones territoriales en Honduras, no solamente está el COPIN, vemos muchas organizaciones que, bueno, siempre, sí, donde creo que habría muchas cosas que hacer también. Yo creo que aquí hay unas capacidades que nosotras no tenemos en nuestros territorios. Por ahí escuchamos, ¿verdad?, profesores y profesoras de geografía que saben cosas de los mapas, de las montañas, y tener también nuestras propias versiones, porque seguramente las empresas ya estudiaron todos nuestros ríos, nuestras montañas, su potencial hidráulico y demás, pero tener también en las organizaciones nuestras propias versiones de nuestra realidad y de lo que podemos también hacer sobre eso, creo que es algo muy valioso. Entonces, bueno, no sé exactamente qué estudia usted, pero seguramente de cualquier lugar se puede apoyar desde las artes, desde la ciencia. Tenemos tiempo para una pregunta más. Si alguien quiere plantear una pregunta o un comentario. Adelante. Mi nombre es Gael Rentería y yo soy de México. Escuché que mencionó los 43 estudiantes y eso fue muy desafortunado, pero lamentablemente sabemos que pasa constantemente tanto en Honduras como en México. Pero mi pregunta es que si usted considera que estos grupos y organizaciones externas en realidad ayudan, porque no estoy muy seguro de... Le quería preguntar qué fue realmente lo que ocurrió con las personas que pues hicieron estos ataques. Si recibieron su castigo, si encontraron a todos los culpables, y qué piensa usted que el nivel si realmente ayudó, en qué grado. Sí, bueno, yo creo que lo que nosotras decimos la causa por la justicia para Berta Cáceres no solo es como que eclipsa, yo creo, muchos de los conflictos que vive América Latina, y creo que por eso también tantos territorios se sienten identificados, sino también que es un ejemplo de lo que puede hacer la solidaridad y la fuerza internacional. Sin duda alguna, si no hubiese sido por todas las denuncias, acciones que se convocaron en los consulados, en las embajadas en Honduras, en todo el mundo, por toda la presión mediática, política, no hubiésemos tenido ningún tipo de resultado y hubiese pasado lo que pasa generalmente cuando asesinan a una persona que hace lucha social. Entonces, sí creo que eso es muy valioso. Bueno, nosotras encarcelamos a 8 personas que decimos son autores intermediarios, que son autores materiales. Unos recibieron condenas hasta de 50 años, otros recibieron condenas de 22 años. No están firmes y cualquier cosa puede pasar en Honduras, así que nosotras vivimos alerta siempre. Pero sí tenemos plenamente identificados quiénes son las personas también que ordenaron, que pagaron por su asesinato. Ahora, que se toquen a esas personas, no sabemos, yo honestamente lo dudo,
pero creo que pues la denuncia pública que nosotras hacemos diciendo sus nombres, visibilizándolo, ya es un acto de justicia. Entonces creo que eso es muy importante. No siempre, y no creo que todas las víctimas de hechos como estos tengan la oportunidad de conocer quiénes son esas personas detrás, y nosotros hemos logrado tener eso, y ya es un acto de verdad y por tanto es un acto de justicia para nosotros y nosotras. Y toda ayuda es importante, ¿verdad? Toda ayuda exterior que venga, siempre que vaya en consonancia con los principios de las organizaciones, con el respeto de los derechos, toda ayuda va a ser pues importante. Bueno, agradecemos a la Lamien Berta por compartirnos su experiencia, así que por favor le pido un aplauso. Muchas gracias, Lamien. Y muchas gracias. Antes de cerrar, a nombre de la comunidad indígena de acá de la universidad, también le queremos entregar un presente en representación del Peñi, hermano, acá, Luis. Así que, por favor. Muchas gracias, Berta, Luis y Pablo. Yo quería, Carlos Ramos, organizador principal de la conferencia. No. Quiero hablar ahora porque no quiero estorbar la recepción por varias razones. Primero, véanlo como un evento social, folclórico, pero también religioso. Vamos a estar acknowledging, dando gracias a los seres que permitieron esto. Bueno. fue un evento soñado y pasó, ¿no? Pasó. Y nada, todos los presentadores, organizadores, por favor, de pie y aplaudámonos unos a los otros. Por favor. Venga. Por último, y pivoteando un poco con lo que mencionó Berta, ¿no? De una misión. Es difícil pararme aquí. Y los símbolos, ¿no? Cuando yo venía ayer por la mañana, hacía tiempo que no pasaba por esta parte del campus, ¿no? Y vi The Eyes of Texas Are Upon You, ¿no? Y what happens here changes the world. Y mi contestación a eso, ¿no? Are you watching me? Watch this, ¿no? Lo que traemos del mundo, nosotros, cada uno de nosotros, es para cambiar este lugar, ¿no? Y el lugar donde vivimos. Así que con eso los dejo y los vemos arriba. El cuarto es el que tenga el programa 3.4. Quadrangle Room. El número está aquí. ¿Lo tienes acá? Tres cero cuatro. Suben las escaleras. You go up the stairs, and then you're gonna walk down the hallway, and you're gonna see on the left hand side. I don't know if the room is available. It's open now, but if not, just we can wait. Adela, you wanted to say something?
pocos días como el de hoy, creo yo que es